Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, el mundo del diseño es un mundo amplísimo, desde el diseño industrial, conceptual, de moda, automovilístico hasta el diseño web. Por obvias razones, en Estilocracia nos enfocamos en el diseño de moda y, por supuesto, en el diseño automovilístico. Se preguntarán por qué. Y el por qué se encuentra que desde que ponemos interés en la moda y su evolución en el tiempo, los automóviles han sido una herramienta y hasta accesorio que dice de ti. Un accesorio útil que te brinda elegancia, como los Bentley, clase como los Rolls Royce, así como un lado aventuresco como los Jeep. Además, los automóviles son excelentes barómetros de tendencias, estilos y cambios en la cultura. A continuación, los 10 automóviles que resumen el diseño de cada década en 100 años. Ford Modelo T-1918. Uno de los primeros automóviles en Estados Unidos en tener ruedas reemplazables. El motor era 20 HP, modesto con una velocidad máxima de alrededor de 45 millas por hora. El Modelo T se hizo menos costoso a medida que envejecía y continuó siendo una buena inversión con 15 millones de hogares hasta 1927. Rolls-Royce Phantom 1, 1925. Con antecedentes de merecida reputación de lujo y confiabilidad, este modelo se diferenciaba del Silver Ghost por su elegancia. Ser moderno y un motor mejorado de 6 cilindros de 7.7 litros y por contar con frenos de disco, un automóvil que por sus colores, defensa así como los rines de las llantas, quedaban uniformidad y sofisticación. Un modelo británico que conquistó Estados Unidos y el mundo. Bugatti, tipo 57 SC Atlantic, 1936. Es fácil adivinar por qué el tipo 57 Atlantic ocupa y ocupará un lugar destacado en la lista de los autos más bellos del mundo. Es una maravilla de la ingeniería y diseño automovilístico. Al día de hoy, tiene un precio de 40 millones. Solo 4 de ellos fueron construidos, por lo que es poco probable que tus bisabuelos hayan visto uno de estos carros por la avenida. El automóvil tenía un cuerpo de aluminio ligero y rápido, gracias a sus 210 HP de 8 cilindros. No es de sorprender el por qué muchos consideran este modelo como el primer superdeportivo. Mercury 8, 1949. Como muchos sabrán, el Mercury de 1949 fue adaptado como ningún otro en la cultura automóvil personalizado. Este Mercury 8 fue una ruptura importante con respecto al modelo del año anterior, que todavía tenía defensas pronunciadas y una gran capucha de pico. El nuevo Mercury tenía un frente plano V8 de gran tamaño y eso lo ayudó a triplicar las ventas del modelo anterior. El modelo sigue siendo popular para quienes gustan customizarlos. Volkswagen Beetle 1950 y Chevrolet Corvette 1955. En la década de los 50 se tuvo a dos grandes modelos del diseño automovilístico. El primero tenemos al carro alemán en forma de escarabajo, que ha sido vendido alrededor de 23 millones en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los autos más vendidos de la historia. Mientras que el Corvette marcó el nacimiento de una leyenda deportiva que se mantuvo en carretera durante años. Un carro descapotable, cuerpo hecho de fibra de vidrio, con un motor de potencia V8, con ventanas laterales desmontables y de color polo blanco. Una leyenda del diseño. Pontiac GTO 164. Gracias a este modelo, nace la era del Muscle Car. Su fórmula era simple: meter grandes caballos de fuerza en un paquete pequeño y ver a los compradores hacer cola para comprar uno. El GTO, con cuerpo musculoso, no solo tenía un enorme V8 con hasta 348 HP, sino también una suspensión más firme y neumáticos especiales. Por su diseño y motor, el GTO era una máquina rápida y amada por los más jóvenes de la época. Lamborghini Countach LP400 1974. De aspecto salvaje, con puertas de tijera,
Este modelo fue uno de los primeros autos que son valorados por tener la forma más bella y pura del diseño, además de ser los más valiosos. Gracias a sus pequeñas ventanas, este Lamborghini se calienta por dentro, incluso a velocidades de autopista, pero con su ingenioso sistema de enfriamiento, nada lo detiene. Mercedes-Benz 560, CEL 1986. Pocos autos encarnan el estilo de vida de los ricos y famosos de la década de 1980, mejor que este modelo de Mercedes-Benz. No solo mimó a sus ocupantes con un viaje suave y un entorno cómodo, sino que también ofreció tecnología de seguridad, como bolsas de aire para el conductor, antes que sus rivales. Aunque no fue el primero, fue quien lo popularizó. Toyota MR2 1991. Esta segunda generación tuvo un gran parentesco con Ferrari, solo que de tamaño pequeño. Un automóvil deportivo de motor central atractivo para los amantes de la fuerza. Más largo, más ancho, más espacioso y también más rápido. Podía alcanzar las 60 millas por hora en solo 6.1 segundos. Casi tan rápido como un Corvette. El auto no solo era una novedad, sino que anunció el comienzo de algunos autos deportivos japoneses. Honda Fit 2007. El Honda Fit no fue el debut del auto más glamoroso del año, pero el Fit reunió practicidad, asequibilidad y diversión como ningún otro auto subcompacto en ese momento. El ajuste podía transportar mucho equipaje en su cajuela. Su motor de 1.5 litros de 4 cilindros no era una novedad, pero el chasis era muy receptivo y la dirección era rápida, pues contó con el manual de 5 velocidades, uno de los mejores que cualquier automóvil. Estos fueron algunos de los modelos que destacaron por su diseño a lo largo de 100 años de historia automovilística. Cuéntanos, ¿qué otro automóvil merecería estar en la lista? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. ¡Hasta la próxima, amigos!